Muy, pero muy bienvenido, mi estimado telepensante. Tenemos un invitado hoy día muy especial que me han pedido ustedes varias veces que lo convide a hablar de los organismos internacionales, de la Unión Europea, de cómo está funcionando este aparataje del globalismo que está destruyendo la soberanía de nuestros países. Estamos con Rodrigo Ballester. Él es licenciado en Derecho, ex asesor del Parlamento Europeo, ex funcionario en la Comisión Europea, donde trabajó en Justicia y Migración. Fue miembro de gabinete del Comisario Europeo de Educación y Cultura. En total pasó 17 años en Bruselas. Conoce en profundidad el funcionamiento, por lo tanto, de la Unión Europea y de los organismos internacionales. Muy bienvenido, Rodrigo. Si me faltó algo que agregar a tu extensísimo currículum, lo puedes agregar tú también. Yo esto lo tomé de la descripción que hace Tecnopolitella, que aprovechamos de mandarles un saludo a todos los amigos de esa universidad ya que es en formación. Buenos días, buenas tardes, Vanessa. Un placer estar contigo y con tus telepensantes. Y bueno, no añadir que ahora vivo en Budapest. Ahora pues trabajo en un centro, en un think tank húngaro que se llama Matthias Corvinus Collegium, y también trabajo para el gobierno húngaro. Es decir, que he hecho un cambio radical entre la Comisión Europea, entre Bruselas y Budapest. Yo creo que no podemos encontrar dos lugares más opuestos en Europa. ¿Por qué Y sería tres eso? But... hijos, también es importante decirlo. Sí, tus tres niños maravillosos, yo también, con mis tres niños, ¿no? Lo mejor es ser padres en la vida. Y hablas entonces de que sería muy distinto estar en un gobierno como el de Budapest, ¿no es cierto?, con Víctor Orbán, y es como la antípoda de lo que te tocó vivir en el Parlamento Europeo. ¿Y por qué sería eso? O sea, como para que la gente en Chile entienda cuáles son los lineamientos de Víctor Orbán y en qué medida, cómo es la relación con la Unión Europea del gobierno de Hungría hoy. Sí, mira, quizás antes de contestar, contar en un minuto qué es la Unión Europea. La Unión Europea es una organización internacional y basada obviamente en Europa, pero que es mucho más que una organización internacional como la podéis conocer en Latinoamérica o en otras partes del mundo, porque es increíblemente integrada. Es decir, que los estados que la componen ya han cedido muchísimo poder a la Unión Europea, que es una organización que tiene su propio parlamento, que tiene su propio gobierno, que es la Comisión Europea, para simplificar, que tiene también otra cámara que representa a los Estados miembros, pero que estamos hablando ya de un proyecto que empieza a parecerse mucho a un Estado federal, de que ya es un nivel de integración máximo. Y bueno, y entonces es una organización que tiene ya 70 años, que ha hecho cosas muy buenas, por ejemplo, un mercado común muy integrado, y muchas más iniciativas. También tiene mecanismos de solidaridad entre Estados miembros, que los más ricos dan dinero a los menos ricos, cosas que han funcionado muy bien. Han funcionado muy bien hasta que de repente esta organización se ha mutado desde dentro para convertirse en una manera de ayudar a los Estados miembros, sino de comerle y neutralizar su soberanía, que es un concepto que creo que es muy importante, del que espero que hablemos un poco hoy también. Entonces, hoy, ¿cuál es el mejor ejemplo de esta dicotomía, de esta nueva naturaleza y del conflicto que esto genera con millones, millones, millones de ciudadanos europeos que no quieren perder su soberanía y que ven cómo un buen invento se está transformando desde dentro en una imposición ideológica? Pues es el conflicto con Hungría. Ahora mismo las relaciones entre Hungría y la Unión Europea son pésimas. Hay una hostilidad visceral de Bruselas hacia Budapest. Y bueno, también una mala relación, ¿no? Todo hay que decirlo, también de Budapest hacia Bruselas. Pero las relaciones son pésimas. Y lo que es interesante aquí es que estas relaciones a mí me hacen
pensar, a ver, la Unión Europea se ha convertido en un club progre, en un lugar en el que ya es obligatorio, digamos, digerir y aplicar una ideología en particular, porque Hungría es la antítesis de todo lo que os acabo de contar. Hungría es un país que está muy atado a su soberanía, que piensa en clave nacional y también es un país cuyo gobierno es abiertamente conservador. Y eso es posible en la Unión Europea, porque una cosa es no cumplir con algunas leyes de la Unión Europea, entonces te sancionan, bueno, vale, pero otra cosa es querer imponer cosas, es querer imponer una ideología. ¿Es lo que estamos viendo? Pues en parte sí. Os doy un ejemplo muy concreto. Ahora mismo hoy, la Unión Europea ha confiscado billones, con B, miles de millones de euros de fondos europeos a Hungría. Una de las razones, no la única, pero una de ellas, es la ley húngara de protección de los menores, que es una ley que proscribe, que prohíbe la teoría de género y la promoción sexual, incluida la homosexualidad, pero sobre todo la teoría de género hacia los menores. Eso, concretamente, le está costando billones a Hungría. Y le está costando billones a sabiendas, además, que la Unión Europea no tiene ninguna competencia en este tema. La educación es una competencia nacional. La educación sexual de los niños, todavía más. Sobre todo que es competencia de los padres, perdón, ¿eh? Es que lo dejemos claro. Y aún así, la Unión Europea, sobre la base de esos valores comunes de no discriminación, se ha inventado unas competencias y en la indiferencia general en Europa, porque todo el mundo está contra Hungría en estos temas, así, está haciendo ese chantaje financiero. Un chantaje financiero también que les ha llevado, por ejemplo, a excluir del programa Erasmus, que es el programa universitario de la Unión Europea, que es un programa de intercambio que tiene mucho éxito, han excluido a 21 universidades húngaras por razones totalmente espurias. Esto es parte de esta, digamos, imposición ideológica que es, a ver, o todos nos acoplamos a una cierta línea ideológica o, como decimos en España, el que se mueve no sale en la foto. Hacer esto en nombre del Estado de Derecho es una paradoja y una ironía que yo no estoy dispuesto a aceptar. ¿Cómo lo toma la gente en Hungría? ¿La gente se da cuenta de la lucha que está dando el gobierno en contra de la Unión Europea? Pues mira, la mitad sí, la otra mitad no. Estamos hablando de un país bastante polarizado, en el que también es una democracia, hay opiniones diferentes, hay personas que adoran lo que está haciendo el gobierno y otras que lo detestan, ¿no? Aunque es verdad que este gobierno lleva ya cuatro mayorías absolutas, ¿eh? Que son mandatos de 4 años cortos y los va revalidando desde hace ya, bueno, cuatro seguidos, lo cual es una hazaña política. Algo estarán haciendo bien, ¿no? Cuando tienes un respaldo así popular, ¿eh? Popular, y cuando un gobierno en general gobierna para el pueblo, pues el pueblo le vuelve a elegir. Y también, y entonces hay mucha gente que está al corriente, que está de acuerdo con esta agenda. También hay otros que no lo están y que tienen el apoyo absoluto de Bruselas, que también se puede inmiscuir, se inmiscuye, de hecho, en procesos electorales nacionales como no lo hace en ningún otro país. Y con el pretexto del Estado de Derecho, también de la lucha contra la corrupción, etcétera. Bueno, ojalá lo hicieran un poquito más en España, pero curiosamente en España están pasando cosas gravísimas a nivel del Estado de Derecho, a nivel de la corrupción del presidente y de su familia y de muchos más temas. Curiosamente, la Unión Europea está muy, muy tranquila y, de hecho, temas que reprochan a algunos gobiernos conservadores, el mismo caso no se lo reprochan al gobierno de Pedro Sánchez, por ejemplo. Y el ejemplo más sangrante es el de Polonia. Polonia también tenía un gobierno conservador hasta hace un año, ¿eh? Hace un año perdieron las elecciones. Y ha venido un gobierno muy pro-europeo. Les habían confiscado todo el dinero europeo sobre la base de muchas razones técnicas de Estado de Derecho. Ha bastado con que llegara el nuevo gobierno y en 3 meses han liberado todos los fondos, sin pedirles nada, solo promesas. Eso es quizás el caso más sangrante de dos varas de medir, digamos, de hipocresía, que en el nombre del Estado de Derecho se puedan torcer las reglas más elementales del derecho, como yo os he dicho, me parece una paradoja muy peligrosa. Es increíble porque lo que cuentas de la Unión Europea es más o menos lo mismo que Javier Milei le enrostró en la ONU, a la ONU, digamos, el nacimiento de un organismo que con el tiempo empieza a transformarse en un leviatán, a destruir todas las libertades, a usurpar la soberanía de las naciones,
Ahora tenemos esta nueva Agenda 2045, todo con mucha ideología de género, todo con un apoyo radical a la inmigración ilegal. O sea, tú escribiste una excelente columna ahí en la Gaceta, ¿no? De cómo está prohibido prohibir la inmigración ilegal, que realmente una locura cómo nos están destruyendo las naciones por dentro, porque eso es lo que hacen con la inmigración ilegal, destruyen la cohesión cultural de una nación y de esa manera es mucho más fácil desmantelar las libertades al interior de los países y transformarnos en esta federación gigantesca. Yo no sé realmente cómo se sobrevive, porque ahí en esa columna tú también cuentas la multa que le pusieron a Hungría por no estar dispuesto a aceptar inmigración ilegal en el país. ¿Cómo sobrevive un país? ¿Hay alguna, o sea, a mí me dio la sensación los dos discursos que vi, uno de Bukele y el otro de Milei en la ONU, que irse en contra de este Leviatán no va a ser algo que vamos a poder sostener por mucho tiempo. O sea, Milei dijo, habló de la agenda de la libertad, pero digo, ¿qué hace Argentina si también le congelan todos los fondos, si es que no le prestan dinero para salir de la crisis, si es que, o sea, ¿cómo ves tú ese futuro? Lo veo complicado y la única solución que le veo es el mandato popular. Estamos viendo en Europa cómo está despertando también el electorado. No le llamaría conservador, pero al menos gente que está dispuesta a protestar contra la migración ilegal y a elegir líderes que tienen una agenda muy clara para controlar las fronteras otra vez. Pero creo que el globalismo no es un cuento, no es una paranoia. Es decir, que digamos, una superposición de niveles que despellejan la soberanía nacional. A veces está bien compartir soberanía nacional. La Unión Europea, los 40 primeros años han sido una historia de éxito. Crear un espacio sin fronteras internas entre europeos, mecanismos de solidaridad, que un país dé millones a otro para que construya sus carreteras es bonito en sí, es un proyecto histórico precioso. Siempre y cuando la bóveda, digamos, la clave de este proyecto sea la soberanía nacional, y ya no lo es, y ya no lo es. Y está pasando algo similar con la ONU. La ONU en el fondo era un inmenso parlamento mundial en el que cada uno tomaba la palabra, con ciertos tratados, sí que hacen tratados internacionales, pero todo adaptado, mucha unanimidad, etcétera. Es decir, que al final los que llevaban la voz cantante eran los constituyentes, que eran los estados. Y esto está cambiando desde dentro, a favor de una burocracia y sobre todo también, otro aspecto muy importante, de una legión de organizaciones de la llamada sociedad civil. En el fondo son lobbies hiperorganizados, muy ideologizados, y que se están saltando la legitimidad democrática porque no la tienen. ¿Qué legitimidad democrática tiene Amnistía Internacional o Human Rights Watch? Ninguna. ¿Quién les ha elegido? Nadie. Y aún así, eso tiene una influencia que es totalmente exorbitante comparado, digamos, con el mandato que tienen, que es nulo. Y entonces, eso es un mecanismo infernal que nos está, digamos, quitando la soberanía nacional, es decir, nuestra capacidad de decidir. Yo de pequeñito siempre me han enseñado que la democracia, Vanessa, es de abajo hacia arriba, ¿no? Es el gobierno del pueblo por el pueblo. Y ahora mismo está pasando lo contrario. Está en la Agenda 2030, la Agenda 2045. ¿Quién la ha votado? Nadie. ¿Algún parlamento, ha habido algún referéndum? Que yo sepa, ninguno. Y es verdad que es un texto que ni siquiera son legalmente vinculantes, pero que al final, de hecho, vinculan a todo el mundo. Tienes símbolos en todas las universidades. Las grandes empresas han comprado esta agenda también. Entonces, al final, es una agenda muy marcada ideológicamente que se está imponiendo de arriba a abajo. ¿Cuál es un enorme problema? Porque la democracia es todo lo contrario, es de abajo a arriba. Y entonces, para volver al tema de la inmigración ilegal, se ha vuelto, como bien ha subrayado, ilegal combatir la inmigración ilegal. Aquí lo han hecho con mucho éxito, porque además, si te fijas en un mapa, la frontera de Hungría también es la frontera de la Unión Europea. Tenemos en Hungría frontera exterior. No somos un país solo que no defiende fronteras europeas. Sí,
respecto a Serbia, respecto a Macedonia, países pequeños europeos, por los que pasa mucha migración ilegal. Y lo curioso de este caso es que les han puesto una multa absolutamente abusiva. Durante el proceso, la Comisión Europea, que es el órgano que ha perseguido a Hungría, había algunas razones legales, tenían un caso legal, pero pidieron una multa de 16.000 euros al día. 16.000. La Corte, Por el no dejar Tribunal. pasar inmigración ilegal por el país. Sí, pero es verdad que Hungría, a ver, parece ser que no había respetado una antigua ley europea. Desde un punto de vista estrictamente legal, la Comisión tenía un caso, pero la Comisión también entendía que el contexto político era especial, entonces pidió una multa bastante limitada. 16.000 euros al día, bueno, es asumible para un Estado. Pero el tribunal multiplicó esa multa por 65, para llegar a 1.000.000. También la comisión pidió una multa, sí, de una vez, no una multa diaria, sino también una sanción de 1.044.000 euros. Y al final el tribunal lo cambió por 200, es decir, que multiplicó esa sanción por 193. Por cierto, una sentencia que no se puede apelar, ¿eh? Aquí los especialistas del Estado de Derecho solo no se pueden apelar sus sentencias. Por 193. ¿Te das cuenta, Vanessa, la carga ideológica que tiene esa sanción? Está mereciendo, no, aquí no se toca. La migración ilegal se deja pasar y si no, castigo ejemplar. Incluso lo que los burócratas proponen, yo lo multiplico por 65 y por 193 para crear un precedente ya punitivo que pueda intimidar a todos los demás. En esas estamos. Y claro, la migración ilegal hoy en día es el tema número uno entre las sociedades europeas. Sobre todo en Europa occidental, países como Francia, Suecia, Bélgica, Holanda, Alemania. En cierta medida España, Italia también. Tenemos que dar cuenta que Alemania ha cerrado sus fronteras nacionales hace poco porque están padeciendo una ola de ataques con cuchillos. Hay una psicosis en Alemania. Os voy a dar otro ejemplo que ha salido hoy en Francia, para que veáis también cómo con la interseccionalidad ideológica entre el tema de la inmigración y los temas más woke, del que tanto habíamos hablado tú y yo en Perú hace poco. El caso francés hoy en día, hay un criminal sexual de origen argelino que entonces había violado a unas mujeres. Lo iban a devolver a Argelia, pero como ha iniciado una transición de género en la cárcel y como declarándose mujer en Argelia podría sufrir persecuciones, entonces el tribunal le ha dado asilo y al final este predador sexual no lo van a sancionar con devolverle a su país, se va a quedar en Francia para siempre con la excusa de que se ha convertido en mujer. Vanessa, te recuerdo que la campeona de boxeo de los Juegos Olímpicos, que era un hombre, genéticamente un hombre, pero que al final pudo pegar mamporrazos a todas las mujeres hasta sacarse la medalla de oro, era de ese mismo país, Argelia. Y aún así, cuando conviene, entonces ya se convierte en una causa de asilo, incluso para el beneficio de un depredador sexual, invocar la terapia de género. En esas estamos. Entonces, pues claro, ya es una amenaza. Es una amenaza. En Francia, la semana pasada, un inmigrante ilegal marroquí violó y asesinó a una joven francesa. Muchas élites intentan taparlo, no hablar de incluso la extrema izquierda. Me costaba tener empatía porque además creo que la víctima era católica, entonces claro, ¿cómo puedes tener empatía para una persona conservadora y católica, ¿no? Lo llegaron a decir. Pero se ha convertido en una amenaza existencial para la cultura y también para la seguridad de muchos europeos. Y es el tema que federa, digamos, toda la protesta política hoy en día contra esta ideología y esta agenda, que al final, que también tiene una vertiente de migratoria, y creo también, como tú bien has dicho, la migración ilegal forma parte también de esta ideología de abrirse las fronteras, romper los vínculos entre comunidades, ya sea a nivel local o nacional, para poder, digamos, imponer una agenda hiperindividualista. Sí, tiene varios
flancos en los que va avanzando la destrucción de la cultura cristiana occidental. Una es, efectivamente, la manera de disolver las naciones es con la inmigración ilegal. En las 66 páginas del Pacto por el Futuro se promueve radicalmente todo lo que es, se habla de raza, se habla de los africanos mucho, se concentra mucho en este tema de África como, digamos, cómo hay que ayudar y de la inmigración, cómo que hay que facilitarla y cómo, o sea, está muy pensado, uno lo ve así como para disolver Europa definitivamente. Por otro lado, tienes lo de la ideología de género, que es una manera de esquizofrenizar la sociedad, ¿eh? O sea, en definitiva, cuando tú, el caso que tú estás poniendo es esquizofrénico. En cualquier mundo normal, uno diría, este señor argelino, ¿no es cierto?, que es violador, se autopercibe mujer, entonces ahora no se le puede devolver a su país porque como mujer puede sufrir algún tipo de discriminación. Bueno, eso es esquizofrenizar. Así lo llaman Deleuze y Guattari en su Anti-Edipo. Ellos pusieron todas estas herramientas y dispositivos culturales para la deconstrucción y la destrucción de Occidente que nosotros vimos de qué se trata. Así es cosa de tomar la imagen de la última cena, ¿no es cierto? Y verla puesta en su versión woke en las Olimpiadas. Y la otra pata muy importante para desmantelar el capitalismo, porque esto es todo de alguna forma neomarxismo, ¿no es cierto? El otro objetivo es destruir el capitalismo, destruir el cristianismo, destruir el capitalismo, destruir nuestras culturas, la cohesión. Bueno, es toda la agenda climática. Y ahí te quería preguntar, ¿cómo ha lidiado Hungría con esto? Porque la agenda climática, con su cambio de matriz energética y con todas las medidas en contra de la agricultura y de la seguridad alimentaria de los países, ha generado grandes protestas en distintos países, entre ellos también Alemania, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú esta entrada? Mira, para empezar, decir que el otro día un estadounidense nos dio una cifra muy, muy reveladora. En 2008, el PIB de Estados Unidos y de la Unión Europea era comparable. Hoy, en 2024, el de la Unión, el de América, el de Estados Unidos es un 80% más superior. Un 80% superior. Nuestra energía, por ejemplo, es 3 veces más cara aquí. ¿Por qué? Por varias razones, pero la principal se llama Pacto Climático. Se llama el Green Deal, el Pacto Climático Europeo, que ha impuesto unas medidas absolutamente delirantes en nombre del cambio climático. Europa es más o menos 5% de las emisiones de carbono, 5%. Entonces, incluso si nos matamos todos, mañana hacemos un harakiri gigantesco, no creo que se note a nivel de cambio climático, si es que existe. Yo tengo cada vez más dudas. Luego, nos podría dar muchos ejemplos de leyes absolutamente delirantes, pero lo que me parece delirante es que estas leyes se han adoptado con inmensas mayorías en la Unión Europea. Y entonces, la manera de adoptar leyes en Europa es por mayoría, en la inmensa mayoría de ellas, se llama mayoría cualificada. Es claro, cuando un país. Si 5 o 6 países se oponen, no se adopta, pero si se opone solo uno o dos, sí se adopta. Entonces, a veces hay batallas que están ya perdidas de antemano. Y Hungría, por ejemplo, pues bueno, no es muy infinitamente más pragmática, también se preocupa de su propio autoabastecimiento energético. Hungría, por ejemplo, le interesa mucho la energía solar, hay bastante sol en este país, etcétera. Entonces, no se opone frontalmente. Pero, por ejemplo, y para ellos es crucial la energía nuclear. Y hasta hace 3 años la energía nuclear estaba casi prohibida. No prohibida, pero digamos que estaba en una lista negra de las energías, considerada como una energía no verde cuando es la que menos contamina. Y de lejos. ¿Cuánto carbono produce una central nuclear? La respuesta es muy fácil: cero. 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 Absolutamente cero. Y aún así, por razones puramente ideológicas, se intentó realmente cercenar esta energía. De hecho, en España ahora se están cerrando, las últimas semanas se han cerrado centrales nucleares. Francia, que era el pionero y digamos, el país más avanzado en temas de energía nuclear, también se ha hecho un harakiri energético que están intentando revertir ahora, pero a ver, es más fácil apagar una central que volver a encenderla. Los alemanes, que son los más sectarios, sobre todo los verdes alemanes, también están desmantelando ahora mismo centrales nucleares y prefieren
Vanessa, prefieren ahora mismo utilizar centrales de carbón, contaminando como nunca han contaminado en su vida, para hacer frente, digamos, a los problemas energéticos derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania. Han preferido abrir otra vez centrales de carbón, que son las más arcaicas, antes que las nucleares, que son las que menos contaminan. Todo eso porque hay una obsesión antinuclear en Alemania que es puramente, puramente ideológica. Entonces, ¿cómo ponerse a eso cuando uno está solo? Es que hay batallas que ni siquiera se pueden dar. Entonces, al final acabas aceptando una gran parte, no estés convencido, etcétera. Por ejemplo, Hungría es uno de los dos o tres mayores productores de autos, de carros en la Unión Europea. Las grandes fábricas de Audi, Mercedes, BMW están en Hungría. De hecho, la mayor factoría de motores térmicos del mundo está aquí en Hungría, es una fábrica de Audi. Entonces, claro, a Hungría no le hace mucha gracia que la Unión Europea quiera prohibir y haya decidido prohibir los coches de motores térmicos. Creo que en 2035. Pero cuando uno está solo es difícil oponerse. Estas cosas pueden cambiar en los próximos 5 años. Quizás, Vanessa, quizás. Pero la magnitud de la ceguera ideológica y del fanatismo climático que está convirtiendo la Unión Europea en un continente museo, en un continente castrado, desprovisto de sus fuerzas, e incluso en el que ese harakiri afecta en las pocas cosas en las que Europa todavía es puntera. Hay pocas. Europa, por ejemplo, es puntera en energía nuclear. Pues ahí está en la diana. Es puntera también en motores térmicos. Nadie hace un motor térmico, es decir, de gasolina de toda la vida, también como los alemanes. Eso es orfebrería lo que hace. Pues vamos a quitarlos. ¿Para qué? Para competir con los autos eléctricos chinos, que nos tienen ya 20 años de adelanto y además están subvencionados, etcétera. Un doble harakiri, ¿no? Producir además carros eléctricos que ni siquiera los europeos ni siquiera pueden comprar porque son caros o porque no hay manera de cargarlos. ¿Quién tiene un garaje en la ciudad? En Santiago, ¿cuántos carros eléctricos podríais enchufar? En la ciudad casi ninguno, ¿no? Entonces es un delirio que nos está costando ya nuestra propia supervivencia a nivel económico y también cultural. El tema de la migración que ya hemos abordado. Es una tragedia, y sobre todo, yo a veces pienso, Vanessa, que este delirio ideológico es como si alguien nos hubiera echado un sortilegio. ¿Cómo es posible que nuestras élites sean tan, tan lerdas, tan, tan estúpidas, de verdad, o tengan tan mala fe? Porque hay un momento que es que a nivel puramente cognitivo es inentendible que Francia, por ejemplo, quiera apagar sus centrales nucleares. Es inentendible que Alemania acepte sacrificar su industria puntera. Es inentendible que estemos ahora llevando a miles de agricultores a la quiebra y eso nos llevará a pedir que comida de China. Y es inentendible ahora mismo que la Unión Europea, por ejemplo, haya impuesto unas. Mira, la ley a mí que me parece más delirante es una que se llama de CSR, Corporate Social Responsibility, Responsabilidad Social Corporativa. Hay una ley europea que a partir del 2027 va a imponer a muchísimas empresas hacer unos informes para saber si tienen impacto en el clima y temas sociales también, etcétera. Y son más de 1.000 criterios que están transformando las empresas europeas en burocracias, en la que hace falta unas legiones, un ejército de abogados y de consultores para poder contestar un formulario de la Unión Europea, que es obligatorio y que cubre 1.000 criterios. Si vais a ver la directiva CSR, directiva CSR y la taxonomía europea, son 1.000 criterios, Vanessa, 1.000 criterios. Imagina una empresa de 150 empleados. ¿Cuántos tiene que contratar para poder cumplir con esa obligación que en algunos países está penada con penas de cárcel si no la respetas? Todo esto porque quieren transformar las empresas en los vectores del cambio climático, digamos, de la transición verde, como la llaman. Es un delirio. ¿Quién va a querer invertir o quién va a querer innovar en la Unión Europea si lo primero que tienes que hacer es contestar a 5.000 páginas de cuestionarios sobre 1.000 criterios medioambientales, sociales y de gobernanza? ¿Tú lo entiendes? Yo, como lo veo, es casi, bueno, es como apocalíptico, ¿no es cierto? Porque en definitiva
el desmantelamiento y la destrucción absoluta de Occidente. No creo que en China se estén aplicando este tipo de medidas. No creo que la transición verde les importe mucho y la ideología de género a los japoneses, a Asia en general. Y a nosotros en Latinoamérica poco a poco también nos están acorralando con este tipo de normativas climáticas. Los dos proyectos de nueva constitución en Chile traían la noticia del cambio de la matriz energética. Imagínate cuánto puede pesar Chile en el contexto de la producción del CO2. O sea, nuevamente, tú usaste la palabra delirante. Sí, están esquizofrenizando, ¿no? Divertido porque el otro día leía el Apocalipsis y habla del dragón, del gran dragón. Yo pensaba, en realidad, la ONU, que está detrás de todo esto, tiene una influencia desmedida, el dragón, que es China, ¿no es cierto? Y toda esta influencia viene de las regulaciones que al final la izquierda ha puesto a el aparato productivo en los países europeos, que generó que todas las empresas se fueran, o muchas se fueran, a China, donde tenían mejores condiciones. O sea, en definitiva, acá hay una elección por la autodestrucción, pero yo no creo que sea solamente por ser lerdos. Yo creo que aquí corre mucha plata, mucho dinero. De hecho, yo lo estaba viendo en este pacto por el futuro. De lo que más se habla es de la reestructuración del sistema financiero y del financiamiento de los ODS. Es decir, aquí los que están detrás tienen mucho, mucho dinero y avanzan un proyecto que, como bien dijo Milei, es neomalthusiano. Está claro que la vida se va a transformar insostenible. O sea, esto más encima te hablan de vidas sostenibles, ¿no? Tipos de vida sostenible. Lo que van a hacer es que sea insostenible la vida, ¿no? Desde la carne sintética hasta la imposibilidad de trabajar o de educar a tus hijos o de tener hijos y que no sean castrados por la ideología de género. O sea, esto es un monstruo muy bien diseñado y en parte se nutre de la autodestrucción, del instinto, del tánatos de autodestrucción que tiene la gente en Occidente extremadamente exacerbado. Por eso la cultura de la muerte, de lo que hablaba Juan Pablo II, ¿no es cierto? Digamos, acá se está avanzando fuertemente en, por ejemplo, la eutanasia, en el aborto, toda esta agenda. Es parte de la ideología progresista que se nos está imponiendo desde los organismos internacionales. Entonces, francamente, yo no sé cómo ves tú la relación de la Unión Europea con China, con la ONU, porque la agenda es la misma, es exactamente la misma, ¿no? Sí. Bueno, en la agenda de las organizaciones internacionales y, digamos, de las élites globalizadas occidentales es la misma. China, yo creo que es mucho más lúcida, sabe, porque todavía tiene un instinto de supervivencia nacional y no duda en poner en práctica, es decir, y en aplicar. Yo creo que China, por ejemplo, son mucho más pragmáticas y después de haber de 40, 50 años de política del hijo único. Es una política completamente totalitaria, pero ahora mismo se dan cuenta que necesitan gente, están envejeciendo y están promoviendo la natalidad en China. Es muy nuevo esto, pero un país que sabe cambiar de opinión cuando las circunstancias lo necesitan y que mira más a sus intereses que a unos principios muy sobados y que al fondo, cuando rascas un poquito, no tienen ningún contenido. Decías que están haciendo todo para respecto a los niños, ¿no? Que hay una agenda también muy, muy enfocada a los niños. Bueno, en eso cuando los hombres y mujeres todavía tienen ganas de encontrarse, de casarse, incluso de tener relaciones sexuales. Pero a un país que es el arquetipo del invierno demográfico, y cuidado, yo pensaba que era España, pero hemos encontrado en el mundo uno peor, que es Corea del Sur. En Corea del Sur, la tasa hoy de natalidad es de 0,74 niños por mujer. 0,74. Es decir, que en España estamos ya haciendo un suicidio con 1,16. Imagínate 0,74. ¿Y cuál es el problema? Porque ahora mismo hay una falta de entendimiento radical entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque las guerras de género llevan a la separación de los sexos. Y tenías, por ejemplo, un movimiento de mujeres coreanas que serán las 4Bs. PS es como no. En coreano. Y era no al matrimonio, no a los hijos, no a las relaciones, digamos, seducción y no al sexo. Eso también hay que escribirlo en un contexto también de destrucción a través de la pornografía, como muchos hombres coreanos se han vuelto unos
pervertidos que hacen vídeos de inteligencia artificial contra las mujeres para hacer venganza. Pero entonces esto ha creado una hostilidad mutua, sobre todo de las mujeres hacia los niños. Además, esto se conjuga con una presión social para estudiar, para trabajar, etcétera. Y hoy en día, Corea, a este ritmo, es que ya está un país que próspero, exitoso, se va a suicidar esto en 30, 40 años. Pueden pasar de 50 millones a 25. Y esos 25 serán casi todos mayores. ¿Y eso cómo te lo trabas? ¿Eh? Eso es un suicidio en toda regla. Y entonces, ¿ves? China no está haciendo eso. China es pragmático. Además, tiene conciencia de su propio poder. Y para mí, China no es un modelo, para nada. Pero sí que de vez en cuando envidio a los países que todavía tienen ese instinto de supervivencia, que saben defenderse. Tenemos un ejemplo ahora, es Israel, por ejemplo. Sí, a veces hay que defenderse con sangre, sudor y lágrimas, pero no han conseguido matar ese instinto tan atávico del ser humano de la supervivencia. En nuestros países, sí. En Corea hoy se venden más cochecitos para perros que para niños. Y eso es también parte, esa angustia de supervivencia se debe en parte también a la histeria climática que está volviendo completamente, que transmite muchísima angustia a las nuevas generaciones y que dudan de tener hijos, pero ¿por qué? ¿Para que se mueran de un cambio climático? Entonces es un neomalthusianismo potenciado por las redes sociales con argumentos increíblemente simplones, casi de dibujo animado. Yo a veces tengo la impresión. Sí, yo soy más clemente que tú, yo creo que es más estupidez que otra cosa, pero esa sensación absolutamente descorazonadora de estar gobernado por preadolescentes, que piensan y se expresan como preadolescentes, con la emotividad, la cursilería y la simpleza de niños, de personas de 13 o de 14 años. Eso es el problema que tenemos. Entonces es la castración absoluta de nuestras élites y sobre todo no la imposibilidad, sino que se niegan a gobernar, se niegan a ejercer el poder. Falta esa virilidad que ha hecho que países se puedan defender o que los ha hecho incluso grandes. Yo a veces pienso que esta agenda también de la emotividad, que es parte, es una faceta más de lo que estamos criticando, eso también, digamos, tiene mucha culpa de esta digamos, castración generalizada, de un poco de este síndrome de inmunodeficiencia adquirido. SIDA social, SIDA geopolítica, un SIDA cultural. Sí, y a eso hay que sumarle, porque el escenario, mi estimado telepensante, es peor todavía cuando nosotros nos ponemos a pensar lo que fue la época de las medidas por este virus que salió, ¿no es cierto? Y que no lo podemos mencionar porque si no nos pueden bajar el video, y el control político que se ejerció a través de esas medidas, y hoy día cómo se avanza esta especie de importación del control social, digital, tecnológico del modelo chino a Europa y también a los países en desarrollo, es decir, todo a través del teléfono, todo con códigos, que desaparezca el dinero en efectivo, este pasaporte digital, ¿no es cierto?, en que quedaría la historia de vida de una persona completa a la cual se podría acceder rápidamente. Trudeau que logró a que los camioneros que hacían la protesta, ¿no es cierto?, por sus medidas, se les congelaran las cuentas bancarias, los bancos coludidos con los gobiernos en la implementación de esta agenda y castigando a cualquiera que se vaya en contra, simplemente bloqueándote. O sea, este es el fin de todo tipo de derechos humanos. Acá ya no va a quedar nada. O sea, el único derecho humano que vas a tener va a ser el derecho a estos nuevos, valga la redundancia, derechos genitales, porque no son otra cosa. O sea, todo tiene que ver con sexo, con destrucción del hijo que está por nacer, con castración, etcétera. O sea, ¿cómo ves tú esa importación del sistema de control social chino a Europa? Sí, pues con mucha preocupación, es decir, que incluso sabes, siendo un poco polémico, China es una sociedad totalmente diferente, es una cultura milenaria totalmente diferente, y quizás hay chinos que están de acuerdo con esto, hay chinos que están de acuerdo y que no les cuesta nada que les controle un gobierno fuerte. Y siempre y cuando les dejen prosperar y llevar a sus hijos a la universidad. Un poco
las prioridades de una sociedad confucianista. Lo que es preocupante es que estemos tragando en Europa, en el mundo occidental, con una, digamos, una matriz intelectual completamente diferente, muy arraigada en la libertad, que estemos tragando con estas cosas. Y lo que me preocupa no es tanto que lo ponga en práctica un Estado, sino que lo ponga en práctica el sector privado, las grandes multinacionales, que estén una especie de control social, digamos, que estén las propias sociedad, que cancele de manera, digamos, civilina. Porque al final, hoy en día no es el juez el que te va a mandar, el que te va a echar de tu trabajo, no es el juez el que te va a suspender una cuenta en Twitter. Es más bien ONGs que van a hacer mucho ruido para que tal empresa te eche, para que los productores de cine ya no te vuelvan a contratar. Traes un sistema de autocensura mucho más sibilino y, de hecho, mucho más peligroso también. Es la hegemonía ideológica en los medios de comunicación, en las organizaciones internacionales. Es el hecho, por ejemplo, que la Unión Europea confisque billones de dinero europeo a Hungría por tener una ley que prohíbe la teoría de género entre los menores, por ejemplo. Entonces, incluso a esa no le echaría tanta culpa a China. No le echaría tanta culpa. A mí lo que me preocupa es cómo estamos evolucionando desde dentro nuestras sociedades occidentales, que ese virus de la autodestrucción está siendo infinitamente más exitoso de lo que podríamos haber pensado hace 5 o 10 años. Esta conversación, Vanessa, hace 5 años nos hubiera parecido un poquito paranoica, un poco exagerada, un poco barroca. Y mira, y ahora lo podemos evidenciar todo con un sinfín de referencias. Y entonces eso es lo que me preocupa de verdad, y cobrar sobre todo a través también de las emociones y de objetivos que parecen muy loables. La mitad de la Agenda 2030 son objetivos, a ver, ¿quién no quiere terminar con la pobreza? ¿Quién no quiere dar agua, acceso al agua a todo el mundo? Entonces, con una especie de empatía suicida, de una dictadura del buenismo, una bondad muy mal entendida, al final estamos haciendo el peor mal, el mal mayor. Y a veces pienso eso, que la raíz, si tuviéramos que encontrar un denominador común, yo encontraría dos en toda esta locura generalizada. Primero es el odio a ti mismo, la crítica feroz y despiadada de todo lo que representas tú mismo, es decir, que odiarte a ti mismo. Y segundo es la perversión absoluta de un concepto tan bonito como el de bondad. La bondad ha sido completamente pervertida, prostituida, hasta llegar a esta empatía suicida, como la llama un pensador canadiense que se llama Gad-Sad. Entonces, claro, y luego lo combinas con la ignorancia de muchas élites y de las nuevas generaciones, algunas de ellas al menos, que no han leído un libro de historia, y al final qué fácil es manipular con la fuerza también de las redes sociales, que también tienen su aspecto positivo, que permiten también contestar el dominio de la narrativa, que creo que también es parte del problema que tenemos ahora, que hay una amenaza contra la libertad de expresión que es absolutamente brutal. Acabas de dar un ejemplo. Llegas a mencionar un virus en particular, un virus que todo el mundo conocemos, y un algoritmo quizás hubiera censurado este vídeo y hubiera impedido que circule en redes. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Pero el problema lo tenemos nosotros. No nos fijemos, no echemos balones fuera hacia China. No busquemos, digamos, incluso no es la importación de su modelo. El problema es que nosotros desde dentro llevamos 50 años desde las universidades, teorías absolutamente delirantes se han convertido en leyes, convertido en medidas de los consejos de administración, de las redacciones de los periódicos. Y entonces al final es una enfermedad, es un potencial que viene de las élites. El pescado siempre se pudre por la cabeza, como se dice, y que está afectando al mundo occidental de una manera absolutamente suicida, de proporciones apocalípticas y suicidas. Hay esperanza porque millones y millones de votantes a los que todavía dejan votar están despertando de este letargo. Pero como decía otro día una butad que dijo Ricardo Ruiz de la Serna, dijo, por ejemplo, en España sin Instagram y sin TikTok hubiera una revolución ahora. Es decir, que el efecto anestesiante de las pantallas y de las estupideces que circulan, no digo que sean perversas, digo que son estúpidas. Es la capacidad de adormecer socialmente a un colectivo con vídeos de 45 segundos de una estupidez supina. Eso impide también eso, esa especie de reacción ciudadana ante la arbitrariedad. Entonces, eso sí que me parece infinitamente distópico, aunque veo también señales de esperanza. Claro,
De todas maneras, han avanzado en esta propuesta de extinguir la libertad de expresión. Vimos cómo amenazaron a Elon Musk, ¿no es cierto?, cuando iba a entrevistar a Donald Trump en su propia plataforma, digamos, ¿no es cierto?, desde la Unión Europea. Ahora con el dueño de Telegram, otro tanto, se avanza, por lo tanto, y uno lo ve en la En Agenda España, que hay una 2040. agenda del gobierno con nombres y apellidos frente a los medios de comunicación que han denunciado el escándalo de su mujer. Lo llaman bulos, lo llaman fango, lo llaman fake news y eso basta para justificar leyes para cerrar esos periódicos, que eso es el plan del gobierno ahora mismo. Y nosotros no sé, digamos, lo que va a poder pasar, si es que, porque las redes van a seguir funcionando con los insumos que idiotizan a la gente. Si tú quitas ahora estos pocos espacios que nos van quedando de lucha por la libertad, realmente el escenario se ve, como decías tú, apocalíptico. O sea, acá hay gente que se beneficia, hay mucho de enfermedad mental, efectivamente, en las élites. Hay una convicción neomalthusiana radical de querer reducir la población de forma drástica. Eso está en las élites del Foro de Davos, eso es el Club de Roma, etcétera. La ONU con sus declaraciones ahí en las reuniones por la población y el desarrollo de la población mundial, etcétera, siempre se ha planteado desde ¿Ves? Eso está digamos. calando en la sociedad. Estamos hablando de sociedades, mira en Corea, donde hay movimientos de mujeres que no quieren tener relaciones, oye, ni sexuales, ni amorosas, ni afectivas con hombres, y lo dicen alto y claro. Y luego antes hablabas de esta sociedad muy genitalizada. Bueno, yo ahí tengo mis dudas, porque el mensaje es ese, es la hipersexualización. Pero de hecho es la hipersoledad. Es que si incluso las relaciones sexuales fueran el objetivo supremo y el erotismo y disfrutar del sexo, que ni siquiera está ocurriendo eso. Solo es soledad, soledad, soledad. En Corea, lo que estás diciendo ahora ha calado en la sociedad. Hay movimientos, que hay mujeres que prefieren tener un perro toda su vida que besar a un hombre o acostarse con él, que tampoco es un... Vamos. En esas Lo están estamos. logrando. Por eso es que cuando hablan del fracaso de las agendas, yo la verdad es que creo que han tenido un éxito gigantesco. Como comentábamos al principio, antes de empezar el programa, en Chile prácticamente no hay una, son muy pocas las empresas que no han adherido a esta Agenda 2030. Lo que sucede con la hipersexualización es justamente eso, Rodrigo, lo plantea hace mucho tiempo atrás el estudioso de los instintos humano Friedrich Nietzsche, y dice que tuvo una manera de quebrar un instinto, en este caso el instinto del Eros, ¿no? Es hipernutrirlo hasta el punto en que ya lo quebraste, ¿no? A nivel psíquico. Y eso es lo que están haciendo con los niños. O sea, tú al hipersexualizar a una persona llega un momento en que ya no quieres más. Para que lo tengan claro quienes nos oyen, esto es como cuando uno se come tres tarros de manjar sin parar, uno detrás de otro, y ya el resto de su vida no quiere probar manjar. Eso es un poco la estrategia psicopolítica que hay detrás de la hipersexualización, y efectivamente el norte final es la total soledad, porque es en el aislamiento la condición pretotalitaria para imponernos al nuevo orden mundial con su gobernanza global. Eso es, hacia allá va todo el asunto, ¿no? Claro, imagínate, hemos sido todos niños. Imagínate que con 6 o 7 años empiezan a hablar de prácticas sexuales, pues que incluso nos podrían chocar como de adultos, o incluso que te dicen que con 5 años que no, que tu mamá y tu papá esto, o que con 8 años te hablan de prácticas sexuales ya controvertidas. ¿Eso qué efecto tiene? ¿El traumatizarte para siempre? Pero al final es verdad que es que esta sexualización, perdón. Esta hipernutrición del instinto, como lo describía Nietzsche, puede tener un efecto absolutamente nefasto y matar nuestros instintos, incluso el de supervivencia. Tengo la impresión a veces que el exceso de prosperidad mata el instinto de supervivencia también. Sí, está Muy triste. todo muy bien estudiado. Como yo lo leí, yo estudié mucho el tema de los instintos, entonces veo las consecuencias que tienen este tipo de políticas, y la izquierda, que es estudiosa de Nietzsche, de Freud, Lacan, etcétera, sabe lo que está haciendo. Esto es una batalla cultural que se despliega en el plano psicopolítico, además de, obviamente, todo lo que es el plano material de la economía, la destrucción del capitalismo,
de crecer y tornar imposible la vida de todos nosotros. Sí, estamos en ese proceso de observar cómo Occidente se está suicidando. Así es que vamos a seguir aquí en nuestra batalla Sí. mientras podamos, Rodrigo. Sí, Vanessa, pero como te decía, hay esperanza y es verdad que hay países que Argentina es una fuente de esperanza. Argentina, hace un año nadie hubiera apostado por una victoria de Milei y está sucediendo. Luego, otras personas me han dicho que Milei iba a desaparecer, que no tiene una mayoría, que va a durar 4 fines de semana y ahí sigue transformando el país. Y Hungría es otro contraejemplo. Hungría no digo que sea un país perfecto, pero es un país que tiene la valentía de librar la batalla cultural y de demostrar que hay otro modelo que es absolutamente posible y lo está haciendo además con muchísimo éxito. Por ejemplo, en Hungría es un país que es extremadamente seguro. Qué lujo que mis hijos puedan tomar el autobús sin que ni siquiera su madre se preocupe. Qué lujo llegar a Hungría, lo primero que ves cuando aterrizas en el aeropuerto de Budapest son carteles enormes de Hungría amiga de las familias. En vez de tener una pareja gay que se está besando o con sus 4 gatos, tienes una familia feliz. Luego, tienes unas políticas familiares absolutamente brutales, increíblemente generosas para fomentar la natalidad. ¿Han conseguido llegar al 2,1? No, pero estaban en un 1,2 y ahora están en un 1,6. Oye, les falta camino, pero han evitado el suicidio demográfico. Entonces, hay realmente esperanza en modelos como este. La mala noticia es que están intentando matarlo desde el. La buena noticia es que están resistiendo con mucha valentía y con mucho éxito. Entonces, también le quería decir a tus telepensantes que Europa no ha estado completamente perdida, que queda un país como este y otros. En Europa Central hay mucha resistencia. Pero, por ejemplo, yo desde el Ministerio también estamos promoviendo las universidades húngaras, porque aparte que las están echando del sistema europeo de la manera más infame posible cuando los rusos les dejan venir todavía, imagínate, pero que es un país de excelencia, donde la gente quiere ser todavía ingeniero, sino youtubers, por ejemplo, o influencers. Hay todavía un apetito para crecer, una ambición. Entonces son universidades que con las mejores empresas de Europa al lado, las automotrices que te mencioné, BMW, Mercedes, Audi, etcétera. Y además con precios muy asequibles y con una seguridad absolutamente única ya en el mundo, ofrece esas posibilidades. Entonces, cuando queráis mandar vuestros alumnos al extranjero y que estéis desesperados a ver cómo está la universidad española, por ejemplo, o la universidad anglosajona, que ya se han convertido realmente en caricaturas de lo que es una universidad, son templos de indoctrinación, queda esperanza. En Hungría, estas cosas, y además no hace falta hablar húngaro, obviamente, que es el idioma más difícil de Europa, pero se pueden hacer. Y entonces, es ya hora de mejorar las relaciones entre Sudamérica y este país tan desconocido, Hungría, que aquí, digamos, podemos retomar, podemos reconquistar desde aquí. Hungría es un poco la Asturias de hace 1000 años. Tenemos esperanza entonces, mi querido Rodrigo. Hemos cumplido con nuestro tiempo. Te agradezco mucho tu tremendo aporte y espero ahora sí los Mucho. telepensantes que me habían pedido tan intensamente que tuviésemos esta conversación, que puedan compartir este video, que estas ideas, esta denuncia, que este suicidio de Occidente no se transforme en la realidad para nuestros hijos y nuestros nietos, porque aquí la pelea hay que darla. Bueno, a cada generación le ha tocado su guerra, esta es la nuestra y nadie sobra, todos nos hacen falta. Así es que comentar estas ideas, comentar la realidad y avanzar entonces en torcerle la mano a estas élites que realmente con su ideología lo único que están logrando es la extinción de las nuevas generaciones. Exacto. No lo conseguirán. Así es, Dios está con nosotros. Un abrazo grande, Rodrigo. Muchas gracias por Muchísimas esta gracias, excelente Vanessa. entrevista. Con Que estés muchísimo muy gusto. bien. Chao. Saludo a todos.